aquello que se levanta del plano, manteniendo los cuatro rumbos del plano, pero busca una punta arriba que tiene un reflejo que sea místico debajo. ¿Ves? Una pirámide no es simplemente para arriba, es también para abajo. Y eso lo podemos encontrar en muchas alusiones físicas en la arqueología. Entonces, la representación de la pirámide, o sea, los cuatro puntos, nos está diciendo también que está integrando el rumbo o la dimensión vertical del cosmos, que no se dividía en cuatro. ¿Cuánto se dividía esa dimensión? 13, ¿no? Piénsenlo bien. Vamos a abstraer, ¿eh?, a lo más sintético posible. ¿Cómo se divide en 400? Vamos, ya te va por 400. No, más sintético, por favor, mucho más sintético. Mira, los rumbos horizontales podemos dividirlos no solo en 4, también en 20, a la redonda. Y si sigue, 400. Pero podemos abstraer eso y ya de 4 no podemos bajar. ¿Eh? Así pasa con la vertical. Su máxima abstracción o reducción, 3. El plano del centro que se llama Tlaltikpa. Y por el solo hecho de llamarse Tlaltikpa te está diciendo que hay un arriba y un abajo. Así que lo voy a escribir. ¿Por la tercera dimensión? Bueno, si quieres darle toda esa, ahora hablamos de eso. Fíjense que el término Tlaltikpa, ¿quién me lo traduce? A ver. Sobre la tierra. Viene de Tlal, Tlali. Sí. Más una T, que es un interfijo, es decir, es solo para vincular, Ikpa, que quiere decir sobre, encima. Pero no hacia arriba, sino sobre pegado a la superficie. Esa es la idea que da Tlaltikpa. Por lo tanto, automáticamente se genera hacia arriba un topan, también llamado Iluikat, desde el punto de vista físico. Iluikat es lo que vemos, topan es la abstracción. Topan quiere decir lo que nos excede, lo que va para arriba. Iluikat es el cielo azul. Y para abajo, ¿cómo se llamaba? Mictlán. Insisto en esto porque la antropología se ha puesto de moda a decir que los anahuacas solo tenían dos dimensiones en el universo, lo cual habría sido el único caso en el planeta. Yo creo que hasta los pueblos más primitivos han sabido que si estoy en el medio debe haber un arriba y un abajo. Y se han ubicado siempre en el medio. Es una cuestión psicológica también. Jamás un ser humano se ubica encima o debajo, siempre en el medio. Posición central. Porque ese es el reflejo del ego, ¿no? Entonces, esto es otro ordenamiento trino, en tres etapas, que se conecta con el ordenamiento cuadrangular o horizontal y genera el volumen. De ahí sí entramos en la tercera dimensión. De hecho, ese volumen se resolvía en Mesoamérica, y esto es una cuestión iconográfica muy interesante. Al principio de Teotihuacán, ya entre los olmecas se nota esta solución. La descripción de Mictlán, ¿cuál es? La descripción de Mictlán. Sí. Mictlán, lugar de muerte. De la muerte. Sí. Encontramos varias maneras de representar esto en Mesoamérica desde el primer momento. Esto representa el volumen, el cubo cósmico, el cubo de la creación. Una de las maneras más interesantes es uniendo este punto con este, y entonces tenemos esta construcción, que es el origen a su vez de este signo, que después se simplifica en este, que se llama Chihuitl, que no solo significa año, sino también ciclo o tiempo. Ciclo, ciclicidad. Luego, el emblema de la tridimensionalidad le dio nombre a la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque no hay manera de representar la cuarta dimensión si no es con algo de la tercera. Entonces se tomó la totalidad de la tercera para representar esa cuarta. Luego, esquematizando, el glifo Chihuitl es este. El glifo del año. Bien. Y ya que estamos en eso, para poder trabajar con más fluidez, les voy a seguir escribiendo glifos. Si tienen alguna pregunta, adelante. El glifo del día propiamente era este. Esto es Iluit. Pero el glifo del Tonali es este. Bueno, Tonal, Iluit, Chihuitl. El glifo de la veintena del Tonal Powali, que se llama Sempoalcali, es este. Y lo van a encontrar una y otra vez, sobre todo en un monumento de Xochicalco, donde hay un montón de, bueno, la pirámide mayor de Xochicalco, van a ver ahí arriba un friso de lo que se dice que son astrónomos con este signo una y otra vez. Es el emblema de la veintena. En la época ya de los mixtecas en adelante, este glifo se hizo igual a este otro, de modo que si ven una fecha dentro de un cuadro, también vale como año. ¿Okay? Al principio este glifo
era una reducción de este y tenía un bucle por aquí. Pero ya después lo perdió. ¿Puedes pasarle, por favor? En el Códice Maya Becky ya les conté que aparecen los 20 signos comenzando por Pedernal en vez de por Zipaque. Porque este códice describe veintena por veintena un año llamado Tepas. Entonces ahí van a ver que siempre aparece, pero eso no quiere decir que Tonapobali empezaba en Tepas. Tonapobali empezaba aquí. La veintena, el Sepocali empezaba aquí. Lo que empezaba aquí en un año Tepas era el Mestre. La asincronía entre el Mestre y el Sepocali es precisamente lo que genera otro ciclo cuyo glifo es este. A ver, ¿quién me dice? ¿El ciclo es este? ¿Tiene una cuerda? Chumolpili. Chumolpili. Es el ciclo de 52 años. Un ciclo básico, y sobre ese vamos a seguir trabajando porque es la interfase para entender los ciclos largos del calendario. El calendario no se quedaba en 52 años. Eso apenas era para empezar. El calendario era realmente una cuenta enormemente larga. La siguiente, por favor. Luego de ahí venía el, ¿sí?, el Xutlalpili, ¿no? Quedan 13 sumorfiles. Bueno, por el medio. Ah, no. Viene el En el medio está el Tlalpili, que es la trecena. El Tlalpili. Lo que sigue después es un glifo que se... que viene la piedra del sol, por cierto. La piedra del sol está representada así. Que se llama Huech Sumorfili. Y no consiste en 13, sino en 20. Vamos a estudiar también por qué el signo superior al Chumolpili es de 20 unidades, de 1040 años. ¿Ves? Lo cual no excluye el ciclo de 13 más el de 7, no el de 9. Pero estamos mezclando demasiadas cosas por ahora. Después estudiamos eso. Bien, otra cosa que les quiero insistir, y esto es repaso. Los mayas escribían diferente, pero era lo mismo. Escribían diferente, pero era lo mismo. Ocasionalmente usaban estos símbolos también. Es decir, los mayas conocían estos símbolos. Pero lo escribían así porque tenían un sistema de escritura fonética, cosa que no pasaba con los mixtecas y nahuas. Estos signos que generalmente consideramos nahuas en realidad son de origen mixteca. Los mixtecas no tenían un sistema fonético. Por lo tanto, escribían con el jeroglífico. Esto es un jeroglífico. Esto es un fonema. ¿Ves? Esto se lee según la lengua que te dé la gana. Está en español, se puede leer en chino si quieres. Pero esto solo se puede leer en maya y dice ik. ¿Ves? A ver, ¿alguna cuestión? Ah, ya me la resolví. Ah, muy bien. ¿Ibas a decir algo? Sí, sí, sí. Mira, yo me he dado cuenta que tus puntos siempre empiezas por los ciclos, o sea, de abajo hacia arriba. Pero yo me he dado cuenta que la gente entiende más si le hablas de grande a chico. Ok, rápidamente, entonces, para satisfacción de Constantino, vamos a empezar por el grande, ¿les parece? Vamos a empezar con un grande manejable. 26.000 años, ¿cuántos días son, Constantino? 17 millones. ¿No me va a quedar mal? ¿Ven? En 5 soles a 5.200 años. Con 5 es un ciclo de a 1.040 años. ¿Qué son los 1.040 años? Si tú tienes un ciclo de 18.920 años y otro de 18.900, y 8.980 y otro de 18.993, es obvio que te va a quedar este ciclo. Y este ciclo es igual a 20 por 52 por 52, es decir, sí están bien los ciclos grandes, pero dejan que conozcan por lo menos chiquitos, ¿no? Lo que pasa es que, mira, es una cuestión pedagógica. Sí. Si tú le estás, es lo que venía a decir con el lunes, si hablas, por ejemplo, del método onomatopéyico para aprender a escribir, o el método, ¿cómo se llama? Método verbal de análisis estructural. Si los separas no sirven, pero si los juntas pueden producir. Sí, yo tengo, estoy viendo un método global aquí para poder explicar esto. ¿Ves? Eso lo estoy viendo, sin duda. Solo que no quiero saltar etapas, pero si a ustedes les parece, hacemos un experimento. Voy a aplicarte ese consejo, como no. Respecto a este ciclo, a ver, ¿quién se acuerda? Tonalpohualli, cuenta de 260 días, compuesto de los 13 números con los 20 signos. El mecanismo es así de sencillo. Número y signo. El siguiente día, ¿cómo se llama? Poner este número y este signo. Hasta que la rueda de la veintena da ¿cuántas vueltas? 13. ¿Y la rueda de la trecena? 20. Y de ahí no puede pasar. Bien. Siguiente, por favor. Sí.
Ahora el 3, por favor. Fíjense que respecto al horario mesoamericano, esto es otro de esos ciclos que hace falta para resolver cosas mayores. ¿Ves? Pero que es necesario resolverlos de chiquito. La cuestión es, ¿los mesoamericanos dividieron el día en secciones o no? En la academia se dice de plano, no. ¿Por qué? Porque los cristianos dividen el día en secciones, entonces no es normal que lo hagan los mesoamericanos. Les pongo otro ejemplo de este tipo de razonamiento torturado. ¿Por qué los mesoamericanos no tienen bisiestos? Porque los cristianos tienen bisiestos. Así va la cosa. Pero aquí le han llamado Minemotemi. ¿Eh? Aquí le han llamado Minemotemi. ¿Minemotemi? Bueno, no el bisiesto como tal, pero sí al conjunto de horas. Hay una teoría que dice que sí se contaba como un bisiesto. Sí, sí, sí. Hay otra teoría, bueno, no teoría, hay un hecho, que lo dicen los códices una y otra vez. A preguntarle a los informantes mexicas, tlaxcaltecas, ¿tiene bisiesto? Sí, 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 sí. Todos decían que sí. Pero los académicos dicen que no, porque es imposible que un indoamericano haya descubierto una cosa tan sofisticada como un bisiesto. Y la tradición se dice que no. ¿Por qué? Porque los académicos dicen que no. No importa lo que digan los informantes. El tema del bisiesto es el más probado del calendario. Veintenas de citas de los informantes nativos. Te dice, oye, claro que tengo un bisiesto, compadre, que no es cristiano, coño, que si yo me lo conozco toda mi vida. Pero eso no vale. Sin embargo, vamos a dedicar una clase a eso para ver pruebas, ¿no? Lo cual no excluye que los astrónomos recorrieron el año en 6 horas como hacen hoy. Es una cosa no excluye otra. Entonces, tenemos que el día tenía dos unidades, llamadas Semilwi o Empalmi, el día natural. Semilwi tonali se compone de Sem, que es una unidad, unión. Ilwi, ¿de qué? El día. Ilwi, el día natural. Y tonali, día. El solo hecho de que los diccionarios de la lengua y los códices florentinos y matritenses tengan esa palabra nos está dando toda una lección. ¿Tú sabes lo que es una palabra que diga donde se empalman el día natural con la fecha? Y lo que dicen los informantes, recuerden que este no es aún, lo firmó él, pero por supuesto, esos dos códices lo hicieron sus informantes, que casi todos eran tlatelolcas, y eran personas que vivían en ese sistema. Eran adultos entrenados en ese sistema. ¿Sí? No es que fueran católicos españoles, ¿sí? En nuestro calendario, hasta cierto punto religiosamente, el primero de enero, sí, es por una cuestión espiritual. Bueno, toda la adaptación religiosa, igual que actividades y ciertas cosas. En Mesoamérica, ¿cómo empatan su primero de enero equivalente, su primer sepáquide? Mira, el hecho de que nosotros tenemos un sistema, un año, donde lo importante es cuándo empieza y cuándo termina, hace que tratemos de buscar lo mismo en Anahuac. Pero los mesoamericanos tenían otro sistema muchísimo más interesante. Tenían un cargador de año que es un día astronómico. De modo que no hay que buscar mecánicamente un inicio de año. Anahuac, te voy a poner un ejemplo. En la actualidad, y mira que tenemos un sistema simple, con inicio y fin rígido. Pero no solo el año empieza en enero, tenemos un año que empieza el primero de Aries, ¿no? En marzo, ¿no? Tenemos otro año fiscal, que es de lo más molesto. Tenemos un año escolar, que empieza hacia febrero. Tenemos diferentes modos de dividir el mismo continuo de días. Continuo de días no cambia, pero tú le pones corte donde quieras. Así mismo pasa con los anahuacas. Con una particularidad, a diferencia nuestra, que no tenemos un eje de todos esos tipos de años, los anahuacas sí tenían un eje, un día llamado tlameme o cargador. ¿Bien? Pero para poder entender realmente cuándo empezaba, por ejemplo, el año ritual mesoamericano, no queda más remedio que correlacionar los tonales con el calendario de acá. Porque cuando tú me preguntas cuándo, estás diciendo cuándo con respecto al calendario cristiano, ¿no? No, más bien, si es una fecha astronómica, si lo hacían con un... Sí. Una fecha astronómica. Un cenit o... Paso cenital. Siempre, sí. Por ejemplo, si uno mira el sol desde el templo mayor, sí, llega un momento en el que